Este ajuste puntual a la baja, la tendencia irrefrenable de los precios va a ser bien hacia arriba, porque de hecho todavía está faltando la actualización de las tarifas, eh, que vienen muy atrasadas y en las próximas semanas va a haber muchos ajustes, muchas subas, que repasamos acá eh, en detalle cuáles serán, algunas de ellas. Una inflación que seguramente va a estar volando por encima del 25-30% tanto en diciembre como en enero y vaya a saber hasta cuándo. Tenemos Aguas Cordobesas una actualización del 19,5%. Esto es por un trimestre anterior, de agosto a octubre, que se implementa a partir del mes que viene. 19,5% de suba en agua, acá en Córdoba Capital. Caminos de la Sierra finalmente sube el 66% los peajes. Básicamente, de 300 a 500 pesos en la mayoría de las cabinas. De 300 a 500 pesos, esto probablemente sea a partir del primero de enero. Ecogas, en una discusión que se da en el ámbito nacional, ha pedido una suba por el tramo que le corresponde en la boleta de gas, que no es todo, porque aparte está el transporte y la producción de gas. Ecogas, que es la distribuidora aquí en Córdoba y otras provincias ha pedido una actualización de entre el 130 y el 274%, pero seguramente la tarifa va a terminar subiendo mucho más. Y la luz, eh, que viene siguiendo en el tramo de la EPEC una actualización regular constante, pareja ha pedido una suba en promedio depende de la categoría del usuario del 16,43%.